Hay una frase muy común de mi hijo Samuel Jorge, es esto está cardíaco. Así está nuestro matutino de gloria y de bendición, que en el día de hoy está llegando ya a su último día en esta semana. Y sabemos que el Espíritu de Dios ha respondido la oración de los hijos de la casa. Hemos tenido una semana maravillosa, poderosa, llena de milagros y de testimonios que el Señor nos ha dado para este tiempo, de lo que Dios ha hecho, la oración contestada. Hay mucha gente que llevaron oración al altar de Dios y Dios le ha respondido su oración. Siguiendo con Caleb, hay algunos aspectos que yo quisiera poder trabajar en esta mañana. En el video de al día de ayer, te di unos datos interesantes sobre el giro que dio Caleb en su vida y lo que su nombre significaba. Ahora bien, Caleb se destacó por tener un espíritu diferente, por creerle a Dios. Y esto es lo que hace que la gente se destaque en Dios. Cuando la gente le cree, cuando la gente entra en fe, entonces la gente hace cosas no comunes. La gente hace cosas no normales. La gente hace cosas fuera del sistema de lo que la mayoría esperan o creen. Porque la fe activa cosas sobrenaturales en la vida de la gente. 12 espías salen, pero Josué y Caleb vienen con una posición diferente y distinta. Y la posición es, nosotros podemos. Los demás espías dijeron, la tierra es buena, las uvas, la producción de esa tierra, verdaderamente es una tierra que fluye leche y miel, como lo dijo el Señor. Pero hay problema en esta tierra. Hay ciudades fortificadas. En esta tierra hay gente grande, gigantes. Hay gente de guerra. Nosotros no vamos a poder con esta gente. Nosotros no vamos a vencer a estos ejércitos. Pero Josué y Caleb tenían su confianza puesta en el Señor. Y ellos dieron una información diferente a la que los demás dieron. Los demás reconocían que la tierra era buena, pero dudaban de que ellos pudieran conquistarla. Josué y Caleb dijeron, no, nosotros nos vamos a comer a esos gigantes como pan. Le hemos creído a Dios y estamos dispuestos a ver la mano de Dios porque Dios está con nosotros. Es así como habla la gente de fe. Hay personas que son muy pesimistas y frente a un proyecto de Dios, ellos dicen el proyecto es bueno, pero nosotros no podemos. Hemos recibido una palabra de parte de Dios, pero nosotros no podemos. Y esto obviamente lo habla la gente que duda. Pero el que tiene un espíritu diferente, dicen, si Dios lo dijo, nosotros lo creemos. Si Dios lo dijo, nosotros estamos dispuestos. Mira algo, si Dios te dijo que te entregó un gran ministerio, aunque otros digan que no, tú crees lo que Dios dijo de ti. Si Dios dijo que va a restaurar tu matrimonio, aunque otros digan que no, tú crees lo que Dios dijo de ti. Si Dios dijo que te va a bendecir, si Dios dijo que te va a llevar a niveles donde tú nunca has estado, no acepte lo que otros dicen. Acepta lo que Dios te está diciendo. Crea la palabra de lo que el Espíritu de Dios te está diciendo. Porque tú no vas a vencer
en lo que la gente dice. Tú vas a vencer en el nombre de lo que ya el Señor dijo. Ten esto siempre pendiente. Quien te respalda es Dios. Quien ha puesto su mirada sobre ti es Dios. Quien te llamó fue el Dios tuyo que te escogió y dijo, tú eres mi hijo. Por eso declaro en este día una palabra que nos ha ministrado toda esta semana. Eres un matador de gigantes. Eres una persona con espíritu diferente. Si no te has suscrito, suscríbete al canal. Queremos saber de ti. Déjanos tus comentarios y cómo Dios te está bendiciendo con estos desayunando. La paz de Dios sea contigo y los tuyos. Te recuerdo, ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar. Bendiciones.